Gabriela Arias, profesora de la UDG, aprovechó sus pequeños tiempos para extraerse la leche en un lugar cómodo, higiénico y privado. El alimento se podrá refrigerar y lo dará más tarde a su bebé. Para esto es el lactario del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, el primero en los centros universitarios de la zona metropolitana de Guadalajara, y que resuelve esta función biológica de trabajadoras, alumnas y personas que lo requieran. Poder mantener un poco la producción de leche, sobre todo precisamente el miércoles, es el día que tengo la jornada más larga de clases continuas. Entonces pasar varias horas sin darle de comer al bebé, pues produce una sensación como de malestar. Pero sobre todo en la cuestión del espacio, pues sí, a veces nos encontramos con que no hay una conexión. O si hay una conexión, pues a lo mejor también el ambiente no es el más higiénico. El lactario del CUCS, inaugurado el pasado 21 de septiembre durante el Congreso Nacional de la Liga de la Leche en México, es un espacio con muebles cómodos, mesas, conexión a la luz, un refrigerador y solo requiere el registro de usuarias. La jefa del Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio CUCS UDG, Aida Cordero, habla del lactario. La verdad es que pueden hacer uso de las instalaciones, beber agua, alguna bebida caliente o fría, incluso hacer uso del frigobar que tenemos ahí. Entre las infografías que tenemos ahí justo en el pizarrón, pretendemos que mientras la mamá está en el proceso de la extracción de la leche, pueda resolver a lo mejor algunas dudas que tiene, e incluso tenemos en funcionamiento cada tercer jueves de cada mes un grupo de apoyo para todas las mamás. Es totalmente gratuito, es aquí en las instalaciones. La coordinadora de investigación del CUCS, Bárbara Bismanos, dijo que el lactario surgió como un anhelo de madres del plantel. Resuelve una necesidad laboral en la que se promueve la lactancia, con la opción de extraer la leche o amamantar al pequeño. Y es que la legislación pide que a las madres que trabajan se les brinde una hora más para que la pasen con su bebé. El sistema neuroendocrino funcione adecuadamente, lo ideal sería que durante las 8 horas de trabajo la madre tuviera 2 periodos de media hora y media hora en los que estuviera tranquila en un espacio cómodo, y que esa hora, en vez de irse antes, la aprovechara para estimular su sistema glandular mamario, cerebral, y reconectar. Y lo que pasa es que muchas veces en los lugares laborales no han existido esos espacios. Esta labor se realiza con la consultoría de especialistas. Y básicamente una consultora está capacitada para dar información a las madres y a las familias que deciden lactar, desde la etapa prenatal, o sea, en el embarazo, y también obviamente perinatal y en todo momento que tengan alguna necesidad de información en el proceso de la lactancia. Pero también tenemos la capacidad de intervenir en ciertas condiciones que puedan ser problemáticas.